aprovechar esos momentos en los que el Motagua seguramente va a asumir riesgo. Pero ya había avisado, mira. Rugger calcula mal y la pelota dio en el horizontal. Correcto, esto fue un mal fildeo por parte del guardameta Rugger. Y aquí Tobías recupera la pelota. La cede al medio. Gutiérrez mide. ¡Pam! ¡Mamita querida! ¡Qué gol! ¡Qué golazo! Y ahora... ¡Qué golazo! Hay que destacar que pateó otra y la mandó fuera, ¿eh? Pero esta la puso ahí, en el horizontal, y pica el balón adentro de la línea de gol. Y rapidito le quedó esta Moreira para el empate, pero se le fue abriendo la pelota y muy bien Barrientos. Barrientos, bien con el pie izquierdo, tapa una opción de gol, ¿eh? ¡Qué golazo, Eduardo! Es que le pega con una calidad ayer Gutiérrez espectacular. Acá Walter Martínez se equivoca porque está habilitado. Va Klusener solo. Solo tiene que pivotear para él. Intenta definir y el balón pasa sobre el horizontal. Acá. No sé. Sí, pero sí, ahí está el contacto. Sí, está el contacto. Sí, muy bien el árbitro. Remate fácil a manos de Johnston Barrientos. Tiro de esquina para Motagua. Esta le queda a Klusener y la prende con derecha, pero la encuentra bien y la frialdad de Barrientos. Acá exactamente el disparo potente de Klusener, la frialdad de Barrientos que se encuentra justo parado ahí. Y aquí el segundo gol. No se encuentra Rugger con la pelota y termina disparando Maynor Antunes y desata la fiesta en Tocoa para el 2-0. Detalle interesante, los dos centrales tienen que ver. El primero es Salgado y el segundo es Antunes quien define. Los dos centrales, ahí, en esa jugada, Sí, pero es que ahí, fíjate que no solo tema de Rugger, es que también te echó a todos los zagueros de Motagua, Nadie pudo encontrar la pelota. Acá de espalda, Klusener, el disparo enseguida, después del 2-0 le tuvo esta Klusener para poder definir, pero no fue el remate a portería, pasó por el costado. Así es. Que genere opciones claras para los atacantes de Motagua. La mandó Galindo al área, cabezazo, ¡solo! La pelota suelta, ¡Klusener! Galvaliz, derechazo. Gol. Limpio que supera a todos. Es el gol de Betcris. Descarga la aplicación de Betcris. Aquí está la jugada, una serie de rebotes. El toque del Vir. Y luego Galvaliz. Que mira, bien ubicado a Delgado y le pega fenomenal. Es impresionante el disparo de Juan Ángel Delgado. Defienden cuatro, parece que una buena oportunidad. Rocha le pega. El centro, la pelota queda suelta, disparo. Me callaron. Gol de la. El gol del empate es el gol de Betcris, Eduardo. Bueno, hay un mal control por parte de Muma Fernández y el balón le queda ahí a Villafranca.